Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. En esta ocasión voy a tejer unos suetercitos para el árbol. Este, mi árbol lo voy a decorar con cosas de Harry Potter, entonces por eso voy a usar el tema, pero ustedes pueden usar el suetercito sin letras y este y ponerle colores diferentes, nada más que aquí como es de Ron, este de los Weasley. Este Molly Weasley es la mamá de Ron Weasley. Ella les regala suéteres a sus hijos y se los teje. Entonces, mi árbol es temática Harry Potter y entonces por eso estoy haciendo los suéteres de de sus hijos de de Molly. Entonces, miren. Vamos a necesitar palitos de, de banderilla alambre para hacer los ganchos vean ok nada más tengan cuidado porque yo ya me corté <laughs> entonces este va así y así se van a colgar en el árbol ok vean así entonces para los suéteres que necesito son dos verdes para Fred y George, el azul para Harry Potter y el rojo para Ron Weasley. Voy a usar el amarillo para hacer las letras de los suéteres, pero ustedes pueden ocupar cualquier tipo de estambre y los colores que gusten. Yo en mi caso voy a usar angorita, voy a utilizar un gancho, ay, espérenme, un gancho del número 3. Voy a necesitar pinzas para hacer los ganchos. No necesitamos relleno, este y espero que les guste este tipo de suétercito. No lo había hecho. Miren, no tiene unión. Ya vieron, o sea, se teje en forma de círculo. Entonces, sí, por eso se los quiero enseñar, porque este tipo de suéter sí no se los había hecho, les había hecho el abierto, ¿se acuerdan? Pero este es, este es un jersey. Y entonces, espero les guste. Es sencillito el tutorial, pero se me hace como algo bonito para su árbol de Navidad. Entonces, voy a hacer el de Harry Potter en color azul. Ay, disculpen, también vamos a necesitar marcadores de, de vuelta. Ok, cuatro marcadores de vuelta. Ok, vamos a comenzar tejiendo. Es que me puse crema. Ya empieza el frío y empieza a lastimarme mi piel. Ok, vamos a tejer 23 puntos, 23 cadenas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23. Y vamos a hacer esto. Vean, pongo la, la cadena volteando hacia el mismo lado y la voy a cerrar con un punto deslizado. ¿Ok? Ahora, subo con una cadena y voy a tejer. Seis puntos bajos, uno dos, miren. Yo voy escondiendo el la tirita que sobró: tres, cuatro. Y cinco. Si le sobra un poquito, corten, ahí está. A ver, espérame. 2, 4, 5, 6. 6 puntos bajos, un aumento. Y vamos a marcar en medio del aumento. Marco. Luego tejo 3 puntos bajos. 1, 2, 3 y un aumento. Marco otra vez en medio del aumento. Luego tejo 6 puntos bajos. Va. 1 2 3 4 5 6 y un aumento. Ok. Cierro la vuelta. Digo, marco el aumento. Perdónenme. Cierro la vuelta. Ándale, pues. Este, pongo una marca en medio del aumento y tejo tres puntos bajos. Uno. Dos. Tres. Y un aumento. Ahí está. Y marco en medio del aumento. Ok. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. Y vean, a diferencia del otro suétercito, este está más complicado que lo hagan para muñecos porque como la cabecita del muñeco de repente es más grande que el cuerpecito, pues no va a entrar. O sea, por aquí no entra la cabeza lo que pueden hacer es que es tejerlo sobrepuesto ya del muñeco pero no se va a poder quitar y poner en la vuelta 2 voy a hacer otra vez hasta la marca voy a tejer punto por punto así me dejen jalo estambre punto por punto antes de llegar a la marca en la marca hago un aumento Subo la marca y lo pongo en medio del aumento. Otra vez hago punto por punto. ¿Ok? Hasta la marca hago un aumento. Es la manera más fácil de tejerlo porque así no, no se van a revolver en las cuentas ni contando ni nada. Sub Quito la marca y lo subo. ¿Ok? Entonces. Esto también pueden hacerlo en diferentes tamaños. Ahí sí es al gusto. La cantidad de cadenas es lo que te va a ayudar a, a tejer este suéter. Lo que hago es que... Vean, aquí hago un aumento. Sub, quito la marca. Y hago esto. Lo subo. Entonces, voy a explicar cómo se hacen las cuentas. Por si quieren cambiar el tamaño. Supongamos que quieren hacer de 30 cadenas. No de 23, sino de 30. Entonces, yo lo que hago va a quedar parejo, parejo y aquí dos, ¿no? entonces esta y este lado tienen que medirlo tienen que ser el mismo número de cadenas y este y este tienen que coincidir aquí lleva un aumento entonces son 30, que es el total menos cuatro aumentos no que es en un punto hacen un aumento, en otro punto hacen el otro. Entonces, 1, 2, 3, 4. Y lo voy a marcar para que se den cuenta. Entonces, le resto esos cuatro puntos de las cuatro esquinas. Entonces, me da un total de 26 puntos. O cadenas. No son 26 puntos, sí son 26 puntos. Entonces, este número tiene que ser ah no espérame este tiene que ser este le voy a poner x entonces tiene que ser dos veces este o en, no este tiene que ser la mitad de lo que vale este haz de cuenta que si aquí le puse seis en el de veintitrés le puse seis aquí tiene que ser tres entonces, tiene que ser la mitad de este. Entonces, vamos a hacer esto. Como este y este son iguales, este y este sumados nos tienen que dar un lado más. ¿Están de acuerdo? Entonces, este es A, este es B, este es C y este es D. Entonces, tienes que sumar... B y D, B más D, y te tiene que dar igual a A, a este lado. Uh -huh. Entonces, eso quiere decir que son tres veces la misma cantidad. ¿Estás de acuerdo? Porque esta es una cantidad, esta es otra, y estos dos sumados te tienen que dar un lado, o sea, lo mismo. Entonces, vamos a hacer esto.

Para que te salga bien. Miren. Quisieron 30 cadenas. Si tú pones 31. En total. Vas a restar los 4 de los aumentos. Ese a fuerzas tienen que restarlos. Entonces nos va a dar 27. Y entonces sería 27 entre 3. 9 por 3. 27. Y ya quedó exacto. Entonces serían otra vez. Son nueve puntos en cada lado. Nueve, nueve. Pero ¿se acuerdan que en esta era la mitad? Y vean, queda cuatro puntos cinco puntos. Aquí va los aumentos. Entonces. Tienen que ver eso. Nos quedaría 4.5 puntos, 4.5 puntos. Entonces, no nos sale exacto. Entonces, ¿qué hago? Necesito otro punto, medio punto y medio punto para este lado. Y entonces serían 32 cadenas en total. Menos 4 son 28. Y quedaría aquí 5, 5, 9 y 9. Y si sí le sale, aunque no sé exactamente la mitad, pero lo tienen que acercar. O le quieren o le quitan que queden 26 y quede 8 puntos bajos. Son 8 ocho y 8, ocho, son 4. Ah, sí, miren, quedó mejor. 4 y 4. Con los, 20, con los 30 puntos bajos. Estos, esto es así, ¿eh? O sea, tienen que buscarle qué es lo que quieren ustedes. Si quieren más grande o quieren más pequeño. Y entonces ya salió. Miren. Son 8. Y 8 son 16. Y 8 son los 26 puntos. Sí, ajá. ¿Ya vieron? Porque tiene que ser el doble.

27 y son 28 cadenas. ¿Sí? Son 28 cadenas. Y le sale esto. ¿Ok? Si le ponen 9, 9 y 4 y 4 son 10. O sea, van así sumando y van sacando el número de cadenas. ¿Ok? O sea, lo, lo de menos es que también puedan hacerlo primero así. ¿De cuánto lo quiero? ¿De 10? 10 y sería 5 y 5 y vean y sale más fácil son 20 30 31 32 33 34 entonces en este caso serían 34 cadenas ok y se los enseño así para que ustedes lo vayan haciendo si lo quieren de 12 Hagan de cuenta que. Ay, espérenme. Que digan. Ah, oh, pues lo quiero de 12. Entonces serían 12, 12, son 6, 6. Y los aumentos. Los aumentos no pueden variar. O sea, son cuatro fuerzas. Entonces, son 12 y 12, son 24. Y 6 y 6 son 36. Entonces, este. Llevaría 36 cadenas. Espero que me hayan entendido, y si lo quieren más grande, así lo van modificando, ok. Y así se los voy enseñando. Ya por lo menos lo saben hacer generalizado. Entonces, ahora voy a hacer de la vuelta 2 a las 5 punto por punto. Ahora, ¿cómo lo saco eso? Eso sí, yo lo. Bueno, la experiencia ya me lo dio, ¿no? Pero. Si yo lo quiero un poco largo de 12 vueltas, agarro la mitad y digo una antes de la mitad. Una vuelta antes de la mitad. Y en este caso, ¿yo lo quiero de 12 vueltas o es son 11? 2, 4, 6, 8, 10, 11. Vean, son 11 vueltas y agarré la mitad son 4.5 y lo hice hasta la vuelta 5 eso sí es, y lo hacen ver proporcional si es de 12 puntos va a quedar un poquito más grande entonces te bajas una o dos vueltas más para hacer la sisa entonces eso sí es estirle tanteando hasta qué altura lo quieren pero bien eso se van a dar cuenta hasta que unan el círculo Ahorita no me entienden, pero ahorita lo voy a hacer. Voy a hacer hasta la vuelta 5. Miren, esto es el brazo. Entonces, lo voy a tejer hasta la vuelta 5, que es hasta donde va a llegar debajo de mi brazo. ¿Ok? Del muñeco o de lo que ustedes gusten. Y entonces lo hago y regreso. De la 2 a la 5. Lo tejo punto por punto. Vean. Y en donde están las marcas es un aumento. Entonces, este tipo de jersey, les digo, no sirve mucho para muñecos, este, cabezones. Sí, como por ejemplo la Barbie, sí pueden hacer los suétercitos. Ese sí pueden hacerlo. Entonces, lo tejo y regreso. Ok. Ya llegué a la vuelta 5 y vean cómo se ve. Voy a subir con una cadena y voy a tejer hasta la primera marca, punto por punto. Ok. Así también pueden hacer chambritas o cosas así. Bueno, no, las chambritas son con el abierto que les enseñé. Para los que son nuevos, tengo un video donde hago el suéter abiertito, abierto de enfrente. Aquí llego a la marca y no tejo aumento. Tejo un punto normal. Quito la marca. Y me voy hasta la otra marca. Quito la marca. Y tejo punto por punto hasta la otra marca. Ok. Esto se va a cumplir en cualquier tamaño que lo hagan, ¿eh? O sea, tiene que funcionar. Porque lo están haciendo con el mismo número. O sea, en la misma forma en que lo estoy haciendo yo. Llego la marca. Quito la marca. Y me voy a la otra marca. Espérenme que lo agarre mal. Ahí está, y aquí cierro la vuelta con un punto deslizado, y vean, ya quedaron las dos manguitas de la vuelta 7 a la 2 11 Voy a tejer punto por punto, ok. No hago aumentos ni disminuciones. Miren, como ya unieron, el mismo punto los está guiando. No, no necesitan hacer nada. Aquí va el punto, va el otro punto. Y vean, sin querer, ya pasaron la manguita. No, no fue trabajo, ¿no? Entonces, el mismo tejido los va guiando. Y entonces así ya hacen el jersey. Voy a tejer hasta la vuelta 11 y regreso. Es punto por punto. Cierro con un punto deslizado y subo con una cadena la siguiente vuelta. Vean, aquí termino. Cerré con un punto deslizado. Subo con una cadena. Y ven que no he contado no he contado más que la primera vuelta. ok, que eran los aumentos que que todo ok entonces subo y hago lo mismo punto por punto no necesitan contar todo va a salir bien si ustedes marcan así los aumentos. Para eso hago eso, para que me cueste menos trabajo y no pierda las cuentas de que es que ya conté y no me salió. O sea, no, miren. No he contado. Y eso es lo, es lo práctico de estar usando marcadores. ¿Ok? Entonces, lo tejo y regreso. Ok, miren, ya quedó. Entonces. Vamos a hacer una orejita que es una cadena pero sin soltar las puntas voy a jalar y vean entonces ya quedó miren así queda una blusita <laughs> y entonces este pero vamos a hacer los suéter vean este hoyito que se hace aquí voy a clavar y voy a jalar la orejita voy a hacer una cadena Y voy a hacer esto. Ahí mismo hago un punto bajo. Y empiezo a hacer 11 puntos bajos alrededor de cada. del hoyo de la manga. Esto puede variar. Si ustedes le ponen 6 vueltas o 7 vueltas para hacer la sisa, o sea, para llegar hasta este punto del, de librar el brazo. Eso va a cambiar el número de puntos que es alrededor del, de la manguita. Entonces, no se preocupen. Miren, es hoyito por hoyito. Cada hoyito que vean, hacen un punto bajo. Es lo, más, es lo más sencillo. Y entonces ya cuando llegan al final, es un punto deslizado y van a subir. Ahí, y van a subir con una cadena. Y vamos a tejer punto por punto de la vuelta 2 a la 5. Eso de las mangas también es al tanteo. Tienen que ir tejiendo primero una manguita y ver hasta dónde se ve bonito o dependiendo al muñequito que vayan a vestir. Entonces, eso también va a variar, pero en este caso pues es para adorno. Entonces voy a tejer 5 vueltas de, para la manga y regreso. ¿Ok? Vean. Ya llegué otra vez. Cierro con un punto deslizado. Subo con una cadena. Y vuelvo a empezar la vuelta 3. ¿Ok? Lo tejo. Tejo el otro, la otra manguita. Y regreso. ¿Ok? Miren. Ya quedó. <laughs> Entonces. Vamos a coser la letra de Harry Potter. Voy a tomar. Este amarillo. Entre más fuerte sea, es que yo ya no tengo este tono. Entonces, miren, es muy diferente. Entonces estoy agarrando los sobrantes. Voy a hacer esto. Voy a tratar de centrarlo y hacer la H. Vean. Hago la H de Harry. Porque así vienen las películas. Ajá. Uh -huh. Este Molly le hace un suéter a Harry, a Ron, a sus hijos. Ahí me falta el suéter de Ginny. Porque a Ginny también le hace suéter. Entonces, vean. Con punto atrás voy a hacer el bordado. Esto, si quieren hacerlo en papel primero, hacer las líneas de cuántos puntitos van a hacer. Yo, la verdad, ya tengo callo, entonces por eso <laughs> ya me lo aviento así. Pero miren, por ejemplo, van haciendo. Y esto es en hojita cuadriculada y van haciendo las, las líneas y van viendo cómo, cómo se va dando. Ok, vean, en este caso voy a hacer esto. Así. Así. Ay, ay, Y ve. Y entonces ya remato acá abajo. Y vean. <laughs> Esto ya quedó la H. Vamos a rematar. Sin jalar mucho. Porque si no, lo de enfrente se va a ver feo. Y ya corto. Ahora, vean. Vamos a hacer el ganchito de ropa. Para el gancho de ropa, miren, yo mido hasta dónde puedo atorar la ropita. Vean. A ver, espérenme. Vamos a necesitar la, el palito de banderilla y vamos a hacer esto. Voy a medir y mido dos vueltas aquí y dos vueltas acá para que atore el sotercito. Miren, voy girando, voy girando y voy moviendo la tijera para cortar el pedacito que me sobra. Entonces, después voy a agarrar alambre, pero con mucho cuidado porque yo ya me corté. Se me desbarajó el. Vienen así y lo desbarajé y me llevé el dedo. Entonces, necesitan una pinza de este. Tamaño y que tenga cortador. Entonces, ¿qué hacemos? Vean, voy a hacer que gire el alambre con mucho cuidado y lo voy a apretar así. Esto es paciencia. Y lo aprieto así. Entonces, ya quedó y voy a cortar como algo así de largo. Más o menos. Pueden cortar después este si sobra. No se preocupen. Esperen. Miren, es que se atora con todo y es donde. Entonces, Aquí hago esto hasta donde quiero que dure. Ah, espérenme que me está aquí, ahí está. Hasta la mitad voy a doblar aquí, y esto va a ser el ganchito de arriba. Y vean, me sobra, corto, ok. Y va a quedar así. Ahorita me van a entender por qué. Vean así. Entonces. Voy a tirar este sobrante. Ahí es que no se puede. Ahí está. Y entonces agarro otra vez el alambre. Y volvemos a hacer lo mismo del otro lado. Enrollo. Dos veces. Y voy a apretar. Esto se aprieta. Ok. Ahí está. Aprieto. Y ya queda. Y luego voy a ver esto. Miren. Así. Corto un poquito más largo para enredarlo aquí. Así. Vamos a girarlo como los ganchos de ropa grandes. Espérenme. Ahí está. Y lo estoy doblando. Entonces, este lo corto. Volteo la pinza. Y lo corto lo más cercano al, al alambre. Y este para que no te lastime, lo vas a doblar de tal manera que no te lastime. Ahí está. Y vean, ya quedó el gancho. Vamos a darle la forma para que lo atoremos en la rama del árbol ok vean va así y va así entonces y vean estas puntas son las peligrosas son las que hay que ocultar bien porque si no al momento de utilizarlos nos cortamos o oh, ahí está y ya quedó. Pongo el ganchito. Y de hecho lo pueden usar para una casita de muñecas. ¿eh? <laughs> y vean, ya quedó. Entonces, voy a hacer más voy a, Me falta el de George, el de Ron y el de Fred, eh, John y Ron. Y, y voy a ver si el de Ginny, el de Ginny Weasley. Pero ya les enseñé a hacer esto. Dejen los términos y regreso. Ok, miren, ya quedó. Me faltan uno, pero pues ese lo hago aparte. Porque ya, ya llevo avanzado. Pero miren, el suétercito de brazo a brazo mide 14 centímetros y de alto mide 7 y medio. Espero que les haya gustado este tutorial. Y que compartan, se suscriban, este pueden hacer de cualquier combinación de colores, de este, no sé, hacer las manguitas de un tono, no sé, no sé, ahí sí, o ponerle rayitas, es al gusto. Mi árbol va a ser de Harry Potter, que espero subir un video cuando lo ponga, y, y este, porque yo he hecho todo, las esferas, todo. Entonces, espero que les guste este pequeño tutorial y que les sirva para hacer decoraciones en su árbol próximamente voy a hacer la ropita de Santa a ver si queda y que hagamos un tendedero pero eso voy a verlo entonces nos vemos en el siguiente tutorial compartan suscríbanse regálame un lindo comentario y una manita arriba que ayuda a que crezca mi canal nos vemos en el siguiente tutorial bye